Bueno, vamos a reaccionar primero a este vídeo que quiero ver casi tienes que ocultarte, el de Vita Carnes. Sí, lo estoy viendo porque vi que Heavy lo vio. El problema es que yo no pude ver el directo completo de Heavy, así que lo voy a ver yo. Vamos a ver. Iniciamos esto aquí. Y comencemos. Este video es posible gracias a mis mecenas. Mecenas de Patreon, supongo, porque, bueno, ni puta idea. No tengo Patreon. Vamos a Series ver. de terror analógico. Hemos visto varias en este canal. Hongos que te ponen feliz. Agua con alguna cepa alienígena, animatrónicos psicópatas, a la esfinge de Giza volando en el espacio, backrooms, alternos y más. Y lo que me gusta de este tipo de historias. Es que configuración. Sí, 720. 720 porque si lo pongo más alto va a ser un lío. Vamos a ver. Vamos a continuar. Historias es que tienen tramas ocultas y bastante perturbadoras, que te obsesionan con saber qué está pasando en esa realidad alterna. Así que hoy les traigo algo que me han estado sugiriendo bastante. Una serie de terror llamada Vita Carnis. Vamos a ver. Creado El por Vita el canal Carnis. Darian Killjoy y contando con bastante. A la verga, yo recuerdo esta imagen de. No recuerdo de dónde coño vi esa imagen, pero está bien tétrica esa vaina. Bastantes videos para analizar, nos muestra la historia de otra realidad alterna, una donde han aparecido unos extraños seres compuestos de carne, sin piel, y están causando caos en el mundo. Estos son llamados Vita Carnis. De los videos que tenemos hasta ahora, se pueden dividir en dos grandes partes: videos ¿Cómo cuál es? explicativos hechos por la National Living Meat Research o el Estudio Nacional. Vamos a ver, Estudio Nacional de Mía Pescarme, ¿no? Ya, supongo. De la carne viva y videos hechos por televisoras u otras instituciones A la puta madre. gubernamentales. Ay, no, ¿por qué? Nonsense. Let me show you how easy it is Linaje to get 2. to level 85. Ay, ¿por qué? ¿Por qué es así esta vaina? El primer video de la serie nos dará una introducción a estos seres y nos hablará. El video contiene imágenes de gore, violencia y muerte. Ah. Como Latinoamérica, ¿no? Porque no veo otro parecido. Hablará del primero de estos. Por supuesto, esto es material clasificado y hay consecuencias graves para cualquier persona que tenga estas cintas, por lo que vamos viendo que esta primera parte de videos no van dirigidos a nosotros, no, bueno, sino a los verdad. trabajadores de esta institución de la carne. De lo primero que se habla es sobre los animales terrestres y cómo han evolucionado hasta adaptarse en los distintos ecosistemas de la Tierra. Pero algo pasó, aparecieron unas formas extrañas de vida que han cambiado el equilibrio natural del mundo. Y la Bueno, misión de la National Living Meat Research es estudiar a estos seres, y a como la recién verga. aparecieron en 1931, no se supo de dónde venían. Sin embargo, Coño, siempre, ¿por qué tienen que ser así? Si no es un alien, tiene que ser satánico. O sea, coño, o sea, el día que vean un demonio real o vengan los aliens, nadie se lo va a creer. estudios realizados en laboratorios arrojaron pruebas de que estas criaturas son de origen terrestre, A la aunque se verga, o desconoce sea. el cómo y el porqué. De lo que se sabe de ellos es que están compuestos de músculos, órganos y huesos. Son seres sin piel, parecidos a una chuleta de res. Es por A eso la que se verga. les denominó Vita Carnis. Vita Estas Carnes. criaturas son Carne viva. cosas orgánicas, Interesante. incluyendo carne, excepto a los de su propia especie, y normalmente Bueno. habitan zonas pobladas por Krolls. ¿Y qué es el Krolls? Es la primera especie y la base para todas las demás criaturas Vita Carnis. Uf. Se caracteriza por su No, forma de no, no. raíz de planta. Son Ay, qué hechos asco. de carne roja. Ay, qué asco, Puede qué habitar en asco. cualquier tipo de entorno y a través de sus arcillos. Oiga, eso no se parece a la planta que pusieron los invasores en la película de la Guerra de los Mundos, la del 2004, que esa planta que la hacían a partir de carne humana, sangre y toda esa vaina.
Pueden absorber nutrientes y también tienen una fotosíntesis muy eficiente. A la verga. Por lo que la llevan a prosperar en todo el mundo. Y a pesar de lo que se pensaría, los seres Krull son bastante beneficiosos para el ambiente. ¿Por qué? Ya que al morir un Krull, se convierte en un superabono para las plantas. Y más plantas alimentan más herbívoros, y más herbívoros atraen a más depredadores. Y los desechos producidos son consumidos. Ya va, veré en un segundo. Vamos a ver, que me está diciendo algo. Ay, cambia, pues. Ay, no, vamos a ver. Ya va. No, no, no puedo. No, tampoco. Ah, tampoco. ¿Qué cambió eso? Tampoco. Tampoco. ¿Saben qué? Voy a dejar esto así. Que sea lo que Dios quiera. Unidos por los Krull, creando un ciclo perfecto en el ecosistema. Al tener un rápido crecimiento, también se usa como cultivo para hacer fertilizantes caseros. Y se puede comer, pero su sabor es horrible. Bueno, todo estaría bien, hasta ahora. Es muy bueno supuestamente, pero el problema surge cuando estas ramas de carne malditas les crece un bulto. Uy, no, un tumor, a la verga. Cuando este se desprende, se generan las otras 6 especies de vitacarnes. Ay, no, qué cagada. Las cuales son peligrosas. Ahora, estos videos también tienen ciertos cortes, donde aparece más información. En este primer video, aparecen algunas. Una de un recorte de un periódico donde se ve algo extraño. Se ha visto a Krulls crecer en antenas de radio. Aparte de eso, tenemos otro fotograma extraño. Y parece que nos cuentan una historia, pero todavía no hablaremos de esto. Hola, Latachan, ¿qué tal? Aquí viendo los vitacarne. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu día? Los dejaremos para después. Ahora nos enfocaremos en los bultos que se... El audio está bien, ¿verdad? Y el primero de estos seres, y el más común en formarse, son los trimmings o recortes. Ah, pues ahora sí hay conexión buena. Ustedes tenían que venir a joder. Comúnmente tienen un cuerpo regordete. Cabeza redonda, pequeños ojos, orificio, nariz, oreja, y una boca abierta. Tienen bastantes extremidades. Máximo 20 centímetros de largo, son omnívoros y se alimentan de basura, básicamente. Ay, no, que en parte son carroñeros. Algo bueno es que son inofensivos y huyen de los problemas. Ay, no. Aunque son muy gritones. También son blanco de muchos depredadores y se pensaría que su población es baja, pero no. Los Krulls siempre... Oh, gracias por decírmelo del audio. Haciendo que los trimmings habiten en todo el mundo. O sea, esa vaina es tétrico, o sea, imagínense, o sea, pues, dijo que no es peligroso, pero imagínense encontrarte esa vaina, ahí vas tranquilo, oh sí, voy a revisar el ático de mi casa a las 2 a.m. y te encuentras esta vaina, la puta madre. Esto hace que las personas... Bueno, la dicha, ¿qué nos cuentas? Díganos algo. Sobre todo por su ruido molesto. Pero hay algunos que los tienen de mascota. Ay, ahí no. Acaba la explicación de los trimmings. Pero también tenemos más cortes. El primero nos dice, se estima que más de 400 trimmings se reunieron debajo de una gran antena parabólica abandonada. Algo extraño, y en común con el recorte de periódico de los Krulls, tienden a ir a nuestros aparatos de comunicación, antenas de todo tipo, pero ¿con qué propósito? La siguiente criatura son los Midsnakes. ¿Será que el bicho ese puede detectar ondas de radio y por eso la sigue? Es lo único que se me ocurre, porque es como... serpientes de carne. No, ahora somos, como su nombre indica, tienen esa personas. Apariencia. Estos, al salir de los Krulls, tienen pocos centímetros de largo, pero pueden alcanzar varios metros de longitud. A la verga. Y esto último depende de su alimentación y la cantidad de cadáveres que consumen. Ay, no. Qué verga. Once the entire body is consumed, the meat snake's stomach will release a variety of chemicals. Uf, lo descompone por completo.
Others chemicals will then ferment and preserve the tissue to keep it from breaking down for as long as possible. After that, the remaining restants of the meat snake extract will slowly be implemented in the meat snake. Tener la misma. Yo aquí esperando a que las reacciones de al vídeo que mandé con el Discord. Ok. Ya me abrí el Discord por aquí para ver cuál es tu vídeo. Cada serpiente tiene un cráneo propio dependiendo de lo que haya consumido. ¿Y este qué coño sería? Rinoceronte, pájaros y aliens versus depredador. Lo mandaste por el canal de reacciones, supongo, ¿verdad? Ay, no carga el Discord. Pero bueno, continúa mientras te carga el Discord. Esta serpiente tiene una vida bastante larga, en décadas, dependiendo de cuánto coma. Pero solo como los demás cadáveres, no seres vivos. Es el único ser de todos los Vitacarnis que se puede reproducir, siendo parecido a como lo hacen las estrellas de mar, y solo se encuentran en ambientes templados. Hay una frase que dice, donde hay guerra y muerte, hay serpientes de carne. Y para... Bueno, claro. Ay, porque puso su aquí. Para las personas son bastante útiles, ya que al igual que los Tremings, son inofensivos. Hay un recorte de periódico que indica que se encontró la más larga de estas serpientes en un túnel subterráneo durante la guerra. Se sospecha que es el resultado... Hola, Kudumi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La cuarta criatura se llama Mimic. O imitador, y es la más peligrosa de todos los Vitacarnis, teniendo apariencia humanoide, intimida con sus características, con sus brazos largos, garras poderosas, ojos saltones, y en especial, su sonrisa feliz, que al parecer es parte de su estructura. Ok. Ok, Latichan, ya vamos a ponerlo aquí. Durante la era prehistórica. Ya, vamos a ponerlo. Aquí vamos a poner tu video, vamos a terminar esta reacción y vemos tu video, ¿ok? Vamos a que están en tu casa con una pita carne y es como, uff, está peligrosa esta vaina. Estructura anatómica. Ah, de la verga, parece Jeffrey Epstein. Pues ese silencio está incómodo, ¿no? Es por su dieta, que habitan cerca de centros poblados. Ahora, estos Mimics tienen tres etapas de crecimiento. ¿Cuáles son las tres etapas? Quiero saberla. Recién es engendrado, siendo pequeño, pero irá aumentando de tamaño, conforme al tamaño de la... A la verga. Ay, se pegó. Que consuma. En su segunda etapa es cuando adopta la forma anteriormente descrita. Ok, la tichan. Cuando es más peligroso, ya que a partir de este punto... Ya lo puse en la lista de espera. Vamos a ver. Se adentra en las ciudades camuflado y acecha su blanco. Cuando lo detecta, observará sus rutinas y su momento más vulnerable. Ah, por cierto, pueden mandar los vídeos no solo por el canal de Discord, sino lo pueden mandar por aquí por el... Sí, por aquí por el chat, para que sea más rápido. Pero ya tengo el tuyo, la picha, no te preocupes. Dormidos, atacará y consumirá a su víctima. Luego la verga, de eso, se irá fuera cagado. De la ciudad y comenzará a digerir esta comida. A mí me cagan estos videos, sé que son falsos, pero me cagan estos videos como los hacen. Quedan tan XD, tan buenos que verga. Es como, cagado. Coño, apaga la linterna de mierda. Con razón te ve tan fácil el bicho ese. Ay, no. Supongo que debe tener buen olfato, ¿no? Porque... ¡No! ¡Pendejo! Miren, si el monstruo está afuera, obvio que va a ver que sale una luz de un borde de una puerta. Tal vez el tipo no sepa qué carajo es la puerta, pero la luz le va a llamar la atención. Así de simple. ¿Por qué esta gente no lo piensa? Bueno, como película de terror típica, ¿no? Vamos a ver. Uff, qué cagazo. Hmm.
Vamos, vamos. Uf, ¿qué pasó ahí? Que no veo. Vamos, vamos. A la puta madre. Se ve falso, pero igual imagínense esa vaina a la 2 de la mañana. Ay, no. No, bueno, se ve medio falso. Oh, la puta madre. Ay, coño. La propaganda, no joda. Pachi PC. Patrocíname, Worship. Y me ve un anuncio completo tuyo. Bueno, ya se lo papiaron. La tercera fase de la evolución tiene dos variantes, dependiendo de lo que haya comido. En la primera puede adoptar una forma muy parecida a la humana para camuflarse entre nosotros. Casi nada. Y tener más víctimas. Y en la segunda se vuelve un superdepredador, aumentando sus atributos físicos y generando una piel durísima. Un rasgo distintivo en esta etapa es la cara sonriente de color rosado y el color negro del cuerpo. ¿En qué sentido, verga? Para sobrevivir en un encuentro con estos seres, se deben seguir unos pasos. Ay, no. Evita salir solo si sabes que es ubicación en mimic o riesgo de incidentes. Y Kudumi, es muy raro. Sí, pero... Pues hecho yo plastilina, obviamente, pero esos tipos de videos de terror están hechos así para, llamar la atención. Si se encuentra con un mimi quieto, aparentemente no se inmute por su presencia, abandone el lugar en silencio y altere las autoridades locales. Vamos a ver qué más. Lo persigue un mimi, vaya a un lugar despejado para huir. Algunos y rara vez atacan a las personas si tienen rutas de escape libre. Puede ser. En el caso de ser acorralado por un mimi, póngase en posición fetal protegiendo su cuello y cara de órganos vitales del ataque. Haga tanto ruido como sea posible. A la verga. Como con el acosador del metro, ¿no? Si tiene un arma, no la use. El mimi es bastante resistente y cualquier golpe o disparo no son suficientemente efectivos para derribarlo rápidamente de su lugar. Úselo como una barrera entre usted y el mimi. Básicamente está diciendo que te sirvas en plato, ¿no? Vamos. Ajá, no se concentre en su posición. Oculte en un lugar bajo, de, como bajo la cama, detrás de los otros. Bueno, los mimis no se demorarán tanto en buscar presas y seguirán. Be safe and avoid any encounters with a mimic at all costs. Ah, cagado. Ah, se lo están papeando. Papeando es sinónimo de comer. ¿Sí, verdad? El Harvester, o segador. Es otra de las criaturas peligrosas, Vitacarnes, pareciéndose a una planta carnívora gigante. Llega a los 2 metros de alto y tiene tentáculos que alcanzan 150 metros. Su método de caza se basa en poner trampas, dejando las fauces de sus raíces abiertas. Si atrapa una presa, le inyectará... Me estoy dando cuenta que el video tiene más de 2 minutos de dislike. Hay dos tipos de veneno, uno neurotóxico que inmoviliza a la víctima y otro anticoagulante que inhibe las capacidades de las plaquetas. Básicamente, te desangras hasta morir. Sí. Así que no hay grande dentro del área, lo que está esto se cansa en alemán y lo azotan violentamente. A la verga. Una vez que la presa ya ha sido infectada con ambos venenos... ¿Sabes lo que me caga de esto? Que de hecho sí existen animales en la naturaleza que son así. O sea, tan raros y tan que son monstruos, básicamente. Palabra. And the wounds caused by the thrashing spines will not stop bleeding. All the prey can do is lie patiently until succumbing to blood loss. A la verga, solo yo estoy viendo el video. The second type of tendrils come in. They lie below the spine equipped once. These branches are thick, but very sturdy. They share similar anatomy to the small branches of the crawl, equipped with organelle that absorbs nutrients.
absorben los nutrientes y matan gente. These tendrils sense the blood and move their way to the surface and begin to absorb the vital fluid. Once the blood has been consumed, the tendrils will wrap around the body and begin to shuffle down. This movement loosens the soil and slowly. Ah, okay, la tacha no, porque como dije que me quedé solo porque la broma de YouTube me dice que solo hay una persona viendo, que seguramente es mi teléfono también. Por eso fue que escribí que me quedé solo, pero gracias por pasarte por acá, Natacha. The tendrils will continue to feed until there is nothing but scraps. Los alimentos absorbidos son succionados a bordo de harvester. This bowl houses all the vital organs and the venom glands that pump into the spines. Casi nada. Nutrients are then converted into usable energy. Vamos a ver. The remains underground decompose, providing a rich soil, causing very prominent plant growth, which then attracts more animals. A la verga, un segundo. Behavior the harvester displays as its choice of diet. The spines only activate on larger animals, allowing smaller ones to pass by unaffected. Ah, es discriminador el hijo de puta. Solo habita en el hemisferio norte. O sea, ya va. Solo habita en... Joder, o sea, los de Venezuela y Colombia, Guyana y Surinam se cagaron. Porque el resto de Latinoamérica no hay, tenía que ser. En el hemisferio norte. Ahora, si la criatura inyecta un humano, ya no hay manera de sobrevivir. No existen antídotos para los venenos. Así como le sucedió a una familia entera mientras iban de senderismo en el bosque. Hay advertencias en las zonas donde habitan estos seres, pero si por error caes dentro del área de acción de un harvester, tira un objeto para distraer a los arcillos y sal tranquilamente, sin correr. Y si es necesario, tira otro objeto, por si acaso. Ay, no. El host of influence, o anfitrión de influencia, tiene una apariencia humanoide, exceptuando su tren inferior, ya que parece estar adherido al suelo con raíces. Está completamente cubierto de fuertes fibras musculares y algunas placas muy duras. Solo vive en Norteamérica. Tiene un arma bastante peligrosa, esporas que salen disparadas de su cuerpo, ya que cuando son empujadas por el viento e inhaladas por cualquier organismo, estas tomarán el control del cerebro. Pero con algunos síntomas previos, coordinaciones motoras, dolores de cabeza y confusión. Disculpen por luego eso. Luego de esto, más o menos en 7 horas, el infectado querrá dirigirse hacia el host que lo infectó y se ofrecerá como comida. Qué desastre. Pero si se logra que el infectado no vaya donde el host en 36 horas, o si recibe atención médica, los efectos de la enfermedad pasarán. Casi nada. Las penúltimas criaturas registradas se llaman monoliths o monolitos. Estos aparecieron en 1972 y solo existen 7, distribuidos en un círculo de 1.5 kilómetros de diámetro, rodeando algo censurado, y se ubican en un lugar censurado. Estos tienen casi un nada de 120 metros de alto y patas grandes, papu, parecidas a troncos, que se entierran profundamente. Las mismas conectándose a un torso. Los monoliths están hechos de miles de fibras carnosas que llegan hasta el cuello, donde se fusionan en una masa sólida en forma triangular y con un hueco en el centro, en donde deberían ir los brazos. ¿No? Solo hay cientos de tentáculos que llegan al suelo. Su actividad es casi nula. Solo están parados, excepto por un registro, el cual está censurado. Casi nada. Durante el periodo fueron extremadamente agresivos. Cuando el equipo, dirige a la ciudad, el monolito había pasado un rugido profundo de sonido y atacó a sus pacientes de equipo. Ay, no. Cuando los helicópteros militares fueron enviados, una vez más se acercaron y el monolito de rugió otra vez y había una explosión electromagnética. Ah, no, el cabrón. Se derrumbó los helicópteros inmediatamente. Ah, no, el cabrón te las trae. Enormes cohetes fueron disparados contra la criatura a distancia. Ah, qué cagado. O sea, el cabronazo es un desastre, ¿no? Vamos a ver. Although damaged, regenerated at great speed and resumed. Casi nada.
Después de este incidente, se clausuró el área circundante. ¿Qué tal? ¿Qué te trae por aquí? Háblanos. Por ahora los monolitos están en reposo y es un misterio su comportamiento. Finalmente, se nos tendría que explicar la última criatura Vitacarnis, pero por alguna razón solo se nos da una pequeña introducción. Esta se llama la Singularidad y es un orbe oscuro flotante con capacidades electromagnéticas inusuales. Se desconoce la cantidad de estos y tiene un metro de diámetro. Sin duda, la criatura más extraña hasta el momento. ¿Por qué? Y eso serían los videos explicativos del National Living Myth Research. Ahora, procederé a explicar el segundo bloque de videos, que son comerciales, grabaciones amateur o de otras instituciones. El primero es un tutorial de cocina con carne de crawl, que por alguna razón se ha vuelto muy popular. La verdad no sé quién carajo querría comer esta cosa. Encima ya se dijo que sabe feo. Y sí, han creado una especie de sazonador. Ay, Russo Posti, me sonrojas. Aquí estamos viendo este... Estos son los videos que mandan ustedes por el Discord. O por aquí por el mismo chat. Este, estamos viendo ahorita el de Vitacarnes. Y ya después vamos a ver otro que nos pasó otro usuario hace unos minutos. Algo que extraño, aquí siempre reaccionando. Hay gente que tiene valor, pero bueno, aquí está el platillo finalizado. Sin embargo, lo interesante de este video son un par de cosas. Al inicio, cuando se estaba cambiando de canales, se nos muestra esta imagen. ¿Qué es esto? Un cartel de búsqueda para Vincent Barrer, un canadiense buscado por el CSIS. ¿Por qué motivo? Bueno, en la parte de arriba del documento se nos dice viajero interprovincial, producción de material sensible. Y lo último, esta otra imagen, que si la vemos así, no se ve nada. Pero si aumentamos el brillo, podemos ver algún tipo de mural de investigación. Y en el centro, apenas se puede ver un papel con las palabras, ¿quiénes son ellos? Y quédate con esta imagen en la cabeza, porque será importante para después. El siguiente video es sobre cómo... Russo, pues... Ay, sí, me sonrojo, estoy épico, porque nunca me hablan... el Discord, bueno, te pasas por cualquier video de mi canal y el Discord está abajo. Es más, creo que en la descripción de este video está el Discord también. Sí, en la descripción debe estar el Discord. Igual ya lo paso. Sí, esta cosa horrible y chillona, que ahora puede estar dando vueltas por tu casa. Seguro que es una excelente idea. En serio, ¿quién tendría un ser mitad Lovecraftiano, mitad Serling, jugando con... Bueno... Conozco más de uno que sí lo haría sin dudarlo. Con sus hijos. Pero... Pues hay gente a la que sí. Bueno, en todo caso es fácil cuidar de estas cosas. Tiene un amplio rango de temperatura, duerme en una caja con mantas y se come tu basura. Hasta ahora puntos positivos, ¿no? Ay, qué sonido tan asqueroso. Ya te paso el Discord para que también algún día envíes momazos. Si quieres evitar esto, tienes que ver sus horas de comida. En la mañana estaría bien, ya que dormiría en la tarde, pero de todas formas, gritaría. Ah, eso sí, es bastante sociable. Si tienes vecinos con más streaming, puedes juntarlos para que jueguen. Y por alguna razón, les gusta ver la televisión y escuchar la radio. Casi nada, qué tanta la vaina. In the year of 1945, with the war finally ended, the cleanup process had started. During routine sweep of an Russo Posting, ¿qué estás imaginando al decir eso? Ese es el Discord. Vamos a ver un segundito. Underground train tunnel. The cleanup crew made a grotesque discovery. Okay. Found completely filling the tunnel. Oh, gracias, Russo. ¿Qué tal? Was a meaty wall. No sé, amigo, como que te inquietante esa duda que pusiste hace un rato. Closer inspection of the blockage revealed that the mass was actually an extremely engorged meat snake. Its impeccable size had blocked off the entirety of the tunnel's path. There was many strange things with this creature.
First was the coloration. A typical meat snake's color is bright reds and light browns. This particular meat snake was a very deep maroon. Inquietante esta cosa. Another strange thing about it was its behavior. Vamos a ver. This creature barely moved. Meat snakes are normally sluggish and cumbersome, but the specimen discovered seemed to lack even basic motor. Yo creo que estaba. Functions. Parece que estaba muy mal. Its behavior was that of a plant, stationary, with only minor movements within. One would assume it was dead. The reason a meat snake may act this way may be because it was completely lodged in place and minimal. Porque estaba completamente atorada y minimizó los movimientos para conservar energía. Oh, bueno, y piénsalo bien, si estás atorado en un túnel así es como difícil, ¿no? Bueno, vamos a continuar viendo. Minimized movements to conserve energy. But how would it have gotten this deep into the tunnel in the first place? And by Russo Posting podría ser, pero quisiera, tu video no tiene copyright metido, ¿verdad? Russo Posting, ¿por qué hiciste tanto con todo esto? O sea, ¿que me estás seduciendo o qué? Y no. Y sí, tengo 25%, no te lo pregunto. By the looks of weathering, it had been in there for quite some time. So how did it get so large? The answer was discovered by a different cleaning crew, who found the other end of the tunnel. They followed it until it met with the other end of the meat snake. Alongside it was a huge pile of carbon. This meat snake's skin also displayed great amounts of resilience. It took several days of cutting. Varios cortes para tener una muestra. Tardó varios días. Así de verdad dura ha sido la piel. Ya va, que acabo de buscar tu canal. Sí, ya. Sí, a la verga, tiene más seguidores que yo. Nada mal, Russo Posting. Ay, ¿qué pasó? To even obtain a sample. Here, you can see the clear difference between this meat snake specimen versus a normal meat snake's membrane. Testing on the sample esta carne, great immunity. Esta carne es como cuando la estás macerando. Soy el único que piensa eso. To damage. Ah, eres de Venezuela, Russo Posting. Yo también. Solo que vivo en Paraguay ahora. Pero bueno, cosas de la vida. Increíble cómo se arregla esas habilidades en una criatura orgánica. Miren. La vida es sorprendente, señores. Sé que esto es ficción y todo, pero vamos a aclarar una cosa. La vida es increíble, por una sencilla razón. Por ejemplo, sé que hay bacterias que viven en las barras de combustible nuclear. Y eso no es joda. Lo pueden buscar si no me creen. Phenomenon is the smell off the skin. Normal. Un sitio lleno de radiación con extremo calor. But the specimen displayed a rather pleasant smell, like that of cooking scrambled eggs. Ah, qué asco. Porque le descubrimos que le faltaba qué. How the meat snake grew in size was discovered to be. ¿Recuerdan el recorte de periódico cuando hablé de los meat snakes? Bueno, es este mismo. Vamos a ver. Extraño, como se nos dijo en el video, es su tamaño debido a la cantidad de cadáveres que podemos ver detrás de la criatura. Puede ser debido al culto, pero ¿cuál es el objetivo? ¿A qué veneran? Y también, ¿quién es este general? Ya que aparece en un fotograma dentro de este video. Sí, Paraguay existe, señores. Para 1986, más o menos, se emitió un mensaje de emergencia sobre cómo defenderse de un Mimic. Todo esto debido a un enorme ataque de estos seres a escala planetaria. As of the time of this video's release, we have been facing a concerning increase of missing persons and fatalities on a global scale. The reason for this is because we are under attack. We have discovered that there has been a significant crecimiento significativo de la población de mimics. The mimic population, which is threatening public amenaza el bienestar público. Primero, el video nos vuelve a explicar el método de cacería de los mimic y las maneras en cómo se ocultan en nuestras casas.
Incluso pueden entrar en lugares pequeños, esperando el momento para atacar. Ahora, también recordemos que pueden imitar la apariencia de una persona. Y usar a la verga. Esto los hace depredadores sumamente adaptables, pero los puedes notar por las características en su cara. Ojos anormalmente grandes, narices planas, una enorme sonrisa y sudor excesivo. También pisan en las manos, los Mimic no tienen uñas. En la primera descripción de los Mimics, se dijo que no era recomendable usar armas. Bueno, esta es una situación de emergencia, así que se desarrollaron tácticas para enfrentar a un Mimic. Al igual que con algunos animales, tratar de ahuyentarlo, haciéndote parecer más grande. Por favor, no digas eso. En este punto, trata de gritar fuerte. Así el... No digas eso, es que... Vamos a estar claros, es que cada país de Latinoamérica tiene su meme, o sea, piénsalo. En Venezuela somos unos muertos de hambre. En Colombia son fan de los pueblos mágicos. Paraguay no existe, a Bolivia le robaron el mar. Perú come palomas. Los chilenos no se les entiende nada. Los argentinos tienen la nariz grande. Ay, no. Bueno, o sea, cada país tiene su chiste. Que ahora que lo pienso bien, ¿cuál es el de Panamá? Porque el de México sabemos que si no es saltar el muro, es querer convertir toda vaina en un taco. Así de simple. O sea, mira, llega, es un plato, mira, carne de alguien, y los mexicanos te van a sacar, me van a sacar la carne de alguien en taco. Así de simple. Mimic, pensará no, que no te preocupes, la tachan. Aquí si es de joda. Armas, apunta a la cabeza o a las piernas. Lo incapacitarás brevemente, o incluso puedes matarlo. Pero para estar seguros, corre después de esto. Vamos a ver. Te ha visto. Avisa a las autoridades y mantente fuera de su alcance. Bueno, si te ve. La policía no creo que ayude mucho contra estas cosas. Vamos a ver. Vamos a ver. Se pegó esta vaina. Disculpen esto. Corre y escóndete. El video que nos muestran ahora es una grabación recuperada. El incidente, Christopher y Yanis. Sí, lo sé, el dislike está jodido. Esta pareja salió a dar una caminata nocturna. El dislike está jodido porque tiene como 2 minutos de diferencia. Para dirigirse a un lugar. Algo sobre un incidente que dejó un cuerpo mutilado por alguna criatura y está siendo encubierto. Un error bastante grave, ya que se metieron al bosque de noche. Sin embargo, logran llegar al punto, pero está vacío. Aquí el chico explica sobre el caso de la cámara. Esto está clasificado como confidencial. Dice que una persona encontró a su padre destrozado. Llamaron a la policía y se acordonó el área. El caso lo trataron en alto secretismo. Nadie podía ver ni decir nada. Te metía de pata, no hay ni rastro del crimen. Bueno, la cosa es que termina de decir eso. Y como ya no hay nada más que filmar ahí, deciden irse. Pero el chico en cierta parte desaparece. Miren, ir para un bosque solo de noche, si no sabes lo que estás haciendo, es una idea recontra estúpida. Y se los digo yo porque, es más, ni qué decir que salía del bosque ni nada. Mira, les voy a contar. Mire, en el terreno donde mi abuelo vivía, cuando yo viví un tiempo ahí, resulta que una noche, Ruso, esos comentarios tuyos me halagan, pero a la vez me inquietan un poco, ¿sabes? Pero bueno, pasa lo siguiente, que fuimos y escuchamos unos ruidos raros y resulta que era un puma subiendo un muro con uno de los becerros de una de las vacas y nosotros no estábamos tan lejos de la gran ciudad. O sea, como 5 minutos en auto, o sea. Y bueno, es como XD en la naturaleza, señores. Así de simple. No te preocupes, Ruso. Después reacciono a un video tuyo. Porque tengo que reaccionar a terminar este y reaccionar al video que me mandó la Tachana hace un rato. Y Yanis, así que no. Que le está jugando una broma pesada. Se enoja y no lo busca. Metía y luego de pata. Un rato se encuentra con un Mimic. Vamos a ver. No. Seguro que la pobre chica ya le habían hecho bromas pesadas antes y pues la tipa se hartó y se dejó que se choreara el novio.
Sí, era un puma. Era un puma, señores. Y bueno, porque el único gran felino que hay aquí también. Nada más. No vamos a ver porque está raro esta vaina. A la verga. ¿Qué pasó? No entiendo la mierda. Ya, disculpen. ¿Qué estás haciendo? Porque esto no es divertido. Ay, no. Bien cutre, pero igual da miedo. Imagínate y tranquilo por la... Tranquilo y ver esa vaina. No, jódate. Qué cagazón. O sea, es el de Rousseau. Me sonroja igual esa declaración de te amo, pero ¿no vas como que muy rápido para una declaración así? ¿O nunca te ha pasado que hay que dar unos pasos primero? Primero un cafecito, una reunión. Vas muy rápido, Rousseau. Bueno. No, sí, ese está bien cutre, pero bueno, no tenemos otra opción. Porque, ahora que lo pienso bien, menos mal que le metí 16 GB a la computadora, porque si no ya habría explotado. Cuatro usuarios, ¿quién será el cuarto? disculpen que pauso otra vez, pero ahora que lo pienso bien, con esa con lo popular que se volvieron las cámaras GoPro, con lo popular que se volvieron las cámaras GoPro y todo eso, ¿por qué todavía no he visto que han mandado un ataque de algún animal salvaje en primera persona? Digo yo, no sé usted. Rousseau, si es amor a primera vista, te entiendo. Pero mira, te voy a ser honesto, por experiencia propia, si tú vas a una chica y le dices, mira, tú me gustas, ¿quieres salir conmigo? Y la tipa te conoce muy poco, la tipa, mira, en el mejor de los casos, te va a rechazar. ¿Viste? En el mejor de los casos te rechaza. En el peor, te va a hacer una humillación pública jodidísima. A mí me han tocado de 21 intentos, 18 fueron exactamente eso. Así que, cuidadito, Rousseau. Entiendo que el amor a primera vista exista, pero no te pases. Primero conoce bien a esa persona. Pero bueno. Ay, no, ¿qué es esto? Ah, no, ya, había cuatro y ahora se fue, ¿no? ¿Qué es esto? No, se ve tan cutre esa vaina. Esta criatura cazó. Imagínense una película de esto. A ambos jóvenes y los eliminó. La curiosidad es un arma de doble filo y encontrará su final si no tienes prudencia. En el año de 1989 se tomó registro de anomalías en Harvesters. Ay, no. Y también se nos presenta un mapa de sus ubicaciones en Canadá. El primero de agosto, teniendo una densidad. Pero así, incluso puedo tener así. Luego se nos presenta una foto de una familia que estaba. Qué vaina esta, mírate ahí tan feo. Mira, mi avatar y mi retro en HD. El internet mío es malísimo en este momento, como para hacer una transmisión. Es el problema. El problema es el internet ahorita, no la computadora. De paseo en el bosque, y uno de sus hijos se separó del grupo. Se nos muestra que para el 1 de septiembre, los Harvester se han desplazado hacia el norte. Algo inusual. Bueno, es cierto, porque en el norte es demasiado frío, tal vez no puedan cazar adecuadamente. Uf. Ahora tenemos el audio del niño, el cual cayó en una de las trampas. Esta vaina es inquietante, señores, porque. A la verga.
qué cagado. Y bueno, sí, ese edit está bien cutre. No sé qué, ruso. Bueno, ruso, cuando puedas te unes al Discord. Hola, Momotan, ¿qué tal? Bienvenida al directo. Estamos viendo, están en tu casa, tienes que ocultarte lo de Vita Carnis. Porque estamos reaccionando a lo que manda los seguidores. ¿Y qué nos cuentas, Momotan? Bueno, ahorita te cuento, Momo, que un suscriptor se me declaró. Ah, la Tachan, claro. Invítame un café cuando tú quieras. Lo voy a dejar un poquito porque me estremece demasiado los oídos esto. Uff. Como... es inquietante esta vaina. Para octubre primero, los Harvesters han avanzado más y parecen tener una formación circular. Sí, se murió. Como si fueran a este lugar en concreto. Casi nada. Luego, la madre encuentra a su hijo y va en su ayuda, pero... Ay, grave error, si no lo haga. Ruso, aprende de Lata Chan, que te invitó primero un café antes de cualquier cosa. Ay, no, que... Pero el audio, señor, el audio suena esta vaina inquietante, como... Ya va, vamos a ver si sale. Perturbador ese audio. Hasta ahí llegan los registros subidos y documentados del canal Darian Kilo, contándonos una terrorífica historia de unos seres que aparecieron de la nada y empezaron a... Momotan, aquí tranquila. Algunos de estos, bueno, sin embargo, pudieron convivir con las personas, pero es escabroso y tenemos muchas preguntas, como el por qué. Momotan, sí. Bueno, Momotan, interesante, ruso se me declaró en el chat hace rato. Ah, bueno. Y Momo. Ah, sí, mira, Momo, recuerda que me debes una entrevista. Bueno, también sí necesito una entrevista con Zona, pero no importa. Pues ya ves que igual de las dos es el primero que pueda hacer la entrevista. Ay, no, vamos a ver. Los Vita Carnis. ¿Qué objetivo tiene este culto extraño? Vamos a ver. ¿Qué es lo que protegen los monolitos y qué es la singularidad? Por ahora no tenemos respuestas a estas cuestiones. Es como... Pero sí un par de teorías. Primero veremos algo que tienen todos los videos de esta serie. Vamos a ver, porque... Imágenes ocultas. No es necesariamente solo de terror. Estoy viendo cosas que ha mandado el chat. Nos relatan un... Solo que este es el primer video que yo quería ver desde hace un tiempo. Joder, el video dura 40 minutos y vamos por 53. Ay, no. No necesariamente tiene que ser de terror, pero sí. Es así lo... Este es el primero. El segundo es de unos bichos prehistóricos y el tercero va a ser uno de Russo Posting que voy a ver. Russo, ¿no sabes que una entrevista con Momo termina hot? Un cuento. Y es el siguiente. Érase una vez un rey. No te ofendas, Momotan, por favor. El reino era gobernado por una familia real con magia. Estos viajaban por tierra y mar para descubrir nuevos lugares y aprender nuevos conocimientos. En una de sus expediciones se desató una gran tormenta. No, Momo, Momotan, me refería a que, no sé, que tú me debes una entrevista, porque supones que un día vamos a hacer un directo los dos hacia una entrevista y un día también yo voy a hacer una entrevista con Zona. Lo que yo me refería, no me refería al horario de tu país, pero es algo que tendríamos que acordar más adelante. Eso sí. Fue tan poderosa que sacudió el barco en el que viajaba la familia real. Uf, tiró al príncipe pobre al mar. Después de nada parado en el mar, el joven príncipe finalmente fue arrastrado a una isla. Herido, el príncipe aquí son hasta llegar a una cueva cercana. El príncipe casi usó nada toda la magia que pudo, o sea, poco, para ponerse de diferencia un sueño curativo. Pero el sueño del príncipe fue largo. Durmió por lo que pareció una eternidad. Mientras dormía, la tierra a su alrededor cambió.
Seguro que cuando el tipo se despertó, toda la familia estaba muerta y el tipo era, se quedó solo. Así de simple. Creció. Era irreconocible desde la llegada del príncipe. Pero el príncipe necesitaba más tiempo para curar. Mucho. No, aquí son las... La cueva resguardó al príncipe. En Braguel son las 9 y 26. Mientras la tierra solo unos minutos de diferencia con respecto a Venezuela. Durante una época de penurias, vivían los bichos de la isla. Vamos los a ver. Los bichos estaban aguantando este difícil momento. Apenas había comida para todos. Irían y recogerían. Ok, Mamután, es una... Un día las criaturas encontraron... Es una promesa. Mientras buscaban comida. Vamos a ver. Al príncipe mientras estaba en su sueño curativo. Los la bichos verga. Estaban tan asombrados y encantados por la magia del príncipe. Mientras veían cosas flotando encima del príncipe, dijeron... ¿Quién es esta criatura? ¿Por qué ellos están aquí? ¿Son peligrosos? Surgió una idea. ¿Y si esta criatura pudiera usar su magia para ayudarlos? Quizás pueda curar alimentos o curar enfermedades. Continuaron discutiendo sobre el príncipe y su magia. Al final la mayoría de los bichos estuvo de acuerdo. ¿Cómo que ya tengo rule? Si ya tengo rule, pásala por el disco. Y quiero ver qué tan buena quedó. Ah, sí, te lo paso cuando pueda. Envío una solicitud directo y ahí te paso el avatar. Eso es para hacer la entrevista, supongo, ¿no? Recuerdo en que el príncipe era peligroso y no deberían interactuar con él. Algunas criaturas ignoraron al resto de sus compañeros y visitaron en secreto al visitante dormido. Sacaron a escondidas la poca comida que tenían y cuidadosamente se la dieron patata satánica, ay no, lo que aceleró enormemente tu locura. Su recuperación. Un día el príncipe se despertó. Vamos a ver. De repente se despertó gracias a la ayuda de las criaturas. ¿Cuánto el proceso le queda de curación esto? Había terminado. Ay, no, el príncipe se había recuperado por esto? Completo y ahora estaba quedan 4 minutos, no queda nada de su entorno. Sorprendidos por el repentino despertar, los bichos se agacharon y se escondieron a la vista del príncipe. Una de las criaturas se armó de valor para encontrarse con no el pudieron ver ahora despierto. No, aguantar lo sensual del príncipe. Príncipe y le extendieron la mano en señal de amistad. El príncipe fue recíproco y juntos habían formado un vínculo que cambiaría su destino. Pero Momo, yo tengo 3 avatars. ¿Te paso los 3? ¿O te paso solo el que suele usar más seguido? No sé. Los bichos sacaron al príncipe de la cueva. Subieron a la cima de la colina, bajo la cual había estado oculto el príncipe. Y le mostraron el bosque. Este es nuestro hogar, lleno de maravillas y belleza. Aunque el bosque no es suficiente para mantenernos a todos nosotros. Vamos a ver. Nos enfrentamos a un desastre. ¿Puedes ayudarnos? El príncipe muy noble, dio el príncipe. Un paso atrás. Abrió los brazos y ante él apareció una luz brillante. Vamos a ver qué locura hizo. Colores místicos, luces y figuras. Los bichos miraban con los ojos muy abiertos. Un brillo tan sublime. El príncipe completó su obra. Juró que con el poder que tenía y la ayuda de su reino, mejoraría su hogar. Está ese es todo vaina. Por ahora, y hay varias teorías respecto a este, pero hay una que me gusta, y es que todo el cuento es una analogía a la conciencia de la Tierra. Cagado, ¿A poco ya hay evaluaciones de VTuber? Sí. Mi más sincera opinión es que los VTubers, cuando se asocian con otros VTubers, ahí es que empieza el declive de sus carreras. No exactamente, porque a Momo la conozco desde hace un cierto tiempo. O sea, no es que hable muy seguido con ella, pero me pasa por su directo. Eso depende de qué hagas con las colaboraciones. Ruso Posten, eso depende de cómo hagas las colaboraciones. Porque obviamente, si haces colaboraciones estúpidas o terribles, obvio que sí te va a decaer en decadencia, pero si haces bien las cosas no va a pasar nada. El príncipe les dijo a los bichos que mejoraría su bosque, y el Crowl hace eso exactamente. Ya te lo... Mejoró todos los ecosistemas en los que existe. También puede que todo lo que sucede en la realidad sea causado por algún tipo de dios durmiente en el subsuelo. Casi nada, un dios durmiente. Los Monolith lo protegen, o también los Harvester, que están yendo a la isla, al norte de Canadá. Como digo, son teorías no tan pensadas por ahora.
Si ustedes tienen otras, me gustaría que las dejaran en comentarios. Casi nada. Ahora tenemos que pensar en si nosotros como humanidad somos una plaga, y si estas cosas fueron creadas exactamente para eliminarnos. Ya que podemos ver Vita Carnes como el Mimic, que solo come humanos. Uf, casi nada. Durante las cintas, se nos hacen varias referencias a un Momo, ¿puedes hacerme un favor? ¿Me puedes enviar al Discord un...? Ah, eso depende de cómo trabaje la gente, pero sí, puede ser. En el recorte de periódico de la serpiente de carne... Momo, ¿me puedes enviar tu... un mensaje al... al privado, es un sacrificio porque no encuentro el servidor de... hacia algo superior. El fotograma con la interrogante de ¿quiénes son ellos? Los carteles de búsqueda, que hay en 400 trimmings en una antena. Ruso, eso depende de tu gusto, básicamente. Los crows en torres de comunicación, como piezas de un rompecabezas que poco a poco vemos armándose. Pero tienen algo grande, quieren hacer un sacrificio mayor. ¿Recuerdan el programa de cocina? Pues ahí usan un condimento especial para mejorar el sabor de la carne. ¿No serán las esporas del Host of Influence? Y hacen que la gente esto. Las eche en su comida para que vayan directo a morir a las garras de estos seres. Según el propio programa, este tipo de platillos ha tenido mucha popularidad y no depende solo de la comida, porque recordemos que se nos dijo que tenía un sabor horrible, pero este condimento lo arregla. Este condimento misterioso y de color amarillo hace que todas las comidas con carne de Crowl sean populares. A lo mejor, se notaron los síntomas descritos, como la confusión mental o la discoordinación. Sí, ya le envié el Discord para que envíe un mensaje. Vamos a ver si lo hace. Ir hacia algo, hacia un host. ¿Y cuál sería el propósito final del culto? ¿Quieren despertar algo? Quizás quieren que la raza humana desaparezca. Y de inicio una nueva. Cagado. Damas y caballeros, quizás ustedes pueden acercarse más a la respuesta de estos enigmas y ver qué se oculta detrás de toda la historia de Vita Carnis. Y eso es todo por el video de hoy, amigos. Siempre, un agradecimiento a todos ustedes, y en especial a mis mecenas de Patreon y miembros del canal. Oye, Ruso, por favor, no seas tan así. Es que sabes muy bien todo esto. Bueno, amigos, este fue el final del video de estar en tu casa y tienes que ocultarte. Y bueno, vamos a pasar al siguiente. Pero bueno, Momo, ya te envié la solicitud. Te puedes venir al server y ahí me envías un mensaje privado. Porque ahora que lo pienso bien, no encuentro el server.